Ya se ve acá. Sí, pero... Sí, ya, gracias. Perdón, disculpe por el retraso, solo quería comentarle que el grupo que vieron de teatro, no me dejaron el tiempo de hablar, es una adaptación inspirada de escenas de una ejecución, es la escena 8 de la obra de Howard Becker, que, y es el grupo del CUT, del teatro del CUT, y el director fue Sebastián Lange. Entonces, intervienen hoy y van a intervenir dos veces mañana sobre justamente el tema de cómo representar la violencia o cómo evocarla. Y ahora vamos a empezar la mesa sobre representar la violencia. Bueno, vamos a tener en primer lugar la participación de Ileana Diéguez. Ella es doctora en letras y profesora de la UAM Coajimalpa. Es investigadora sobre las relaciones entre arte, memoria, violencia y duelo. No aparece mi pero te lo puso en presentación. Yo vi algo. ¿Dónde que, está? No sé, es que me... Perdón. Presentaciones. Ah, en presentación y foro. Hay números, creo. Ah, ya. Ajá. No, pero ahí no está. ¿O no hay otra cosa en presentaciones? Mira, lo estoy poniendo ya en el PDF. Es que alguien lo puso, pero se puso. Ya, aquí está. Sí, porque no lo encuentro. ¿Pero en qué carpeta está? Sí, imagínate. No te preocupes. No, la pantalla entonces, no está. A ver. Bueno. Bien, la pantalla. Bueno, buenas tardes. Lo que voy a presentar es un fragmento muy pequeño, porque nuestro tiempo de exposición es también corto, de una investigación de la que he entregado una parte amplia, pero que sigue en proceso. Y lo que voy a presentar aquí tiene por título Performatividades y Política de los Afectos. Quiero antes nada agradecer a Caroline por la invitación y agradecer compartir esta mesa con colegas que están trabajando estos temas que siguen siendo como lo que nos obsesiona y nos inquieta en nuestras actuales circunstancias, ¿no? ¿Cómo pensar, cómo hablar, volver palabra lo que nos duele? ¿Qué puede hacer el arte para sostener un corpus herido? ¿Dónde suceden las acciones si ya no hay multitudes? Cuando el ejercicio de cierta política cercena los afectos, las experiencias artísticas intentan propiciar formas de politicidad en las que sobrevivan las afectividades perdidas. En tales circunstancias, el arte político necesita producir algo más que subversión. No es solo lo que nos puede levantar, es quizás una contribución menos épica, insistir en nuestras capacidades revulsivas, en los pequeños pero necesarios gestos que nos sostienen. De una u otra manera, hace algún tiempo se viene hablando de la performatividad de las emociones. Se ha ido registrando un relato épico de los gestos y de las emociones. Ciertamente, las emociones nos han levantado en pie de lucha, nos han puesto a muchos, a multitudes en pie de lucha. Pero no estoy totalmente segura de la permanencia de estos gestos, al menos desde una forma épica en la permanencia de los gestos. María Herrera ha relatado cómo en los primeros momentos, cuando buscaba a sus hijos, primero a dos, después a cuatro, comenzó a salir a las calles de Morelia, Michoacán, gritando, ¿dónde están mis hijos? Aunque iba con otras madres, gritaba sola y causaba extrañeza. Después comenzó a gritar entre las multitudes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que se levantó en México en mayo del 2011. ¿Dónde están nuestros hijos? Decía entonces. Ahora María sigue buscando, pero reconoce que es una lucha larga y que ya no somos multitudes, que en el grito de las madres se ha ido transformando quizás en formas más aparentemente cotidianas, pero sin duda extrañas, como movilizarse en brigadas para cavar la tierra, no para extraer los alimentos, sino para buscar huesos que ellas, las madres, llaman tesoros, y quizás solo así podrían volver a nombrar a sus seres queridos. El problema de la pérdida en México se instala en los afectos, en primerísimo lugar, y se instala en la dimensión social de la falta, en la inmensa población que se han llevado a la fuerza y que ya no está en la vida pública ni en la vida familiar.
Cuando la pérdida sucede, horada el tejido de los afectos, no solo el vínculo entre los que están y los que se han llevado a la fuerza, sino incluso entre los que quedan desolados por la tamaña tarea de buscar y desear encontrar a los suyos, vencidos a veces por el miedo, la desesperación y la intimidación. En el enunciado performatividad y teatralidad de los afectos, me interesa colocar una sutil distinción a partir del modo en que privilegiamos la mirada, la escucha o la acción. El teatro, en su más antigua acepción del lugar desde el cual se mira el mundo, se mira una ciudad, se mira un barrio, es, de alguna manera, un espacio para la contemplación y para la mirada, al menos en las más arcaicas convocatorias contemplativas como la de Leucis. La idea de una teatralidad apela a esa dimensión expositiva, representacional, que suscita la exposición de ciertas pasiones, gestos, situaciones. La visión, por ejemplo, convocada en el mito que se celebraba en Eleusis, el himno homérico a Demeter, la madre quizás, la primera madre errante en busca de una hija raptada y desaparecida. La visión del dolor y la alegría de Demeter ante la pérdida y el regreso de Perséfone eran los relatos a imaginar en el ritual que se dice fue uno de los puntos de partida del nacimiento del teatro, al menos entre los griegos. Ver a alguien en estado de afección es leer gestos, expresiones, presentaciones que dan cuenta de una situación. Es percibir de alguna manera la puesta en visión de ciertos afectos e imaginar posibles narrativas. Las pasiones y los afectos pueden exponerse como una escena a través de imágenes y gestos en movimiento. No estoy pensando necesariamente en la pathos formel sistematizada por Abby Barbeau y retomada por Didi Huberman. No pienso en el gesto acotado a la supervivencia de las formas arcaicas del pathos. Cuando retomo la frase performatividades de los afectos, inevitablemente busco acentuar el ámbito de la acción más allá del marco de la mirada. Es quizás algo así como el desbordamiento de ese marco de representación que acota la mirada. Es acentuar el ámbito de la acción responsable, la capacidad de actuar, más allá de mirar. Acentuar la sucesión de performatividades que disparan los afectos y las transformaciones que también suscitan. De cualquier manera, apenas priorizamos ciertas sutilezas en los actos de mirar y de hacer que convocan las teatralidades y las performatividades, sin propósitos taxonómicos, porque ambas modalidades emergen, en ambas modalidades emergen las acciones y las escenas. Pienso que cuando el ejercicio de cierta política cercena los afectos, en el ámbito de algunas prácticas emergen formas de politicidad en las que superviven los afectos perdidos. Pero, ¿por qué deviene político el ejercicio de la afectividad? Recurro a una precisión de Ana Longoni a propósito de pensar lo que en el contexto argentino se enunció como la politicidad de lo íntimo. Cito a Ana Longoni: no es la política la que incorpora lo íntimo, sino la intimidad, la subjetividad, la que se carga potencialmente de revulsividad política. Termina cita. Ana Longoni se refería a la ya notable expansión de la esfera de lo público hacia cuestiones que anteriormente habían estado recluidas al mundo de lo privado o lo doméstico, como las problemáticas de género o los vínculos afectivos, y lo planteaba a propósito de ejercicios de memorias personales realizados por artistas en el contexto de la postdictadura argentina, o incluso de hijos o hermanos de desaparecidos que devinieron artistas, fotógrafos, como una de las estrategias para ejercer la memoria. Pienso que el ensayo fotográfico de Lucila Quieto, Arqueología de la ausencia, es un potente ejemplo de la revulsividad política que se instala en el trabajo con los afectos. Obsesionada por el deseo de tener alguna foto junto a su padre, decide producir ella misma esa imagen. Proyectó la foto del padre desaparecido y fotografió esa escena en la que ella también, de la que ella también forma parte. Ahora podés tener la foto que siempre anhelaste, le dijo a sus amigos, invitándolos a tomarse la foto. Las escenas fotográficas producidas por Lucila Quieto permiten la construcción teatral de una escena familiar imposible gracias a la acción performativa de los hijos que entran al espacio de las imágenes proyectadas de sus padres y posan junto a ellos, entre comillas, para lograr aquella imagen que siempre desearon tener. Si estas prácticas fotográficas de alguna manera hicieron pensable la conocida idea de Régis Debray cuando planteó a la descomposición por la muerte es posible oponer
la recomposición por la imagen. Las imágenes de acciones y archivos materiales que tienen lugar hoy en México trabajan desde los escenarios de búsqueda y desde la necesidad de interpelar la normalización de la barbarie. Inevitablemente, desde el sur hasta el centro norte de América Latina se ha instalado la urgencia de hacer visible en el arte como en la vida la supervivencia de los afectos. Ya sea desde las huellas luminosas o materiales, el amplio trabajo con las fotografías y las ropas de quienes desaparecieron o fueron asesinados forzosa y violentamente, o ya sea desde las acciones de quienes dedican sus días a buscarlos en vida o en fosas clandestinas. En estas circunstancias, caminar ha sido una de las acciones más reiteradas. Caminar para no estar solos, para encontrarse con otros, con las muchas familias que buscan. Caminar también para investigar. Caminar para denunciar, para hacer pública la ausencia y la protesta. Caminar por los sitios que antes recorrieran los ausentes para imaginar la posibilidad del reencuentro. La foto que estoy poniendo es apenas la imagen de una marcha en mayo del año pasado donde está Lucía Vaca y Alfonso Moreno que buscan a su hijo desaparecido desde el 2011. Voy a referirme a proyectos impulsados por artistas visuales que acompañaron a los familiares en busca de sus seres queridos. Proyectos que fueron construidos no sobre, sino con los familiares, desde los vínculos afectivos o desde lo que Brian Holmes llama un activismo afectivo. Y a partir de las experiencias de caminar y buscar, que no fueron realizados con el propósito de ingresar a los circuitos de exhibición y circulación artística, y que se plantearon dar formas sensibles a la ausencia, instalando la singularidad de la pérdida a través de relatos con nombres propios. Bueno, huellas de la memoria y caminar el cuerpo desaparecido se implican, y diría también cuendas, se implican en la realización de recorridos con las familias y devinieron acciones apropiadas por familiares para hacer recorridos, marcajes, señalizaciones. Desarrollar el andar como práctica y el andar como huella, lo que se anda y lo que ha sido andado. Las imágenes que estoy poniendo son de huellas de la memoria, pero no voy a hablar de huellas de la memoria. Mañana estará aquí el equipo de huellas de la memoria y directamente ellos expondrán su trabajo. Yo me voy a dedicar a centrar en este poquísimo tiempo al trabajo de Fabiola Rayas en Michoacán. Lo voy a hacer a través de un video que voy a colocar mientras voy hablando. Este trabajo que Fabiola Rayas hace con mujeres que buscaban a sus hijos generó un proyecto, generó un proyecto que se llamó justamente Familiares Caminando por la Justicia, es decir, la acción artística generó una agrupación de búsqueda y desde el 2006 vienen realizando estas acciones de caminar en torno a la desaparición forzada. El trabajo, como lo que luchamos hacia, está incluso no el hecho. El video es, voy a poner el video en silencio con las acciones de Fabiola, no con esta parte inicial, y voy a estar hablando, ¿no?, sobre la acción de Fabiola. El acto de andar ha sido experimentado desde las primeras décadas del siglo XX como una forma de antiarte. Primero como expansiones de las experimentaciones dadaístas y surrealistas hacia el campo de las artes visuales. Y en los años 60, como consecuencia de artistas interesados en el espacio escénico de las performances y los happenings urbanos, como también la expansión del campo escultórico, la arquitectura y el paisaje. El andar como práctica estética de intervención de espacios, de conexión de afectos, como trabajo de la experiencia sin forma material. Fabiola Rayas se vinculó con tres familias de tres localidades de Michoacán. La familia Corona Banderas de los Llanitos de Cucha, que buscan a Patricio Barrera, a Simón Corona y a Rigoberto Mejías, desaparecidos desde el 23 de septiembre del 2009. La familia Orozco Medina de Nuevo Sirosto, que busca a Leonel Orozco Ortiz, desaparecido el 3 de julio del 2008, a Leonel Orozco Medina, desaparecido el 18 de abril del 2009, y a Moisés Orozco Medina, desaparecido el 22 de mayo del año 2012. Y la familia Ortiz Ruiz de Morelia, que busca a Guillermo Alejandro Ortiz y Vianey Heredia, desaparecidos el 29 de noviembre del 2010. En todos los casos, afectadas por la desaparición forzada más de un miembro de sus familias por intervención directa de las fuerzas del Estado, ya sean policías municipales o agentes federales.
Con estas familias, Fabiola Raya sostuvo largas conversaciones, registros fotográficos, visitas a las casas de familias, recorriendo con ellos los lugares que habitualmente caminaban a diario sus seres queridos, para ir al trabajo, por ejemplo, para volver a la casa, para visitar a la madre. Fabiola pide permiso para ponerse esos zapatos, para poner su cuerpo en las formas de los zapatos, para darle un cuerpo efímero a la ausencia, para caminar con esos zapatos por los lugares donde caminaban sus dueños. Observa las ropas y objetos celosamente guardadas. Cuidado con los zapatos de Patricio, le dice doña Berta, que guarda la última tierra, que guardan la última tierra por el pisada. Va labrando poco a poco la posibilidad de tocarlos y de caminar con ellos. Te presto los zapatos porque me gustaría que con ellos él volviera a caminar, le dice Berta, la madre de Patricio. Son recorridos de 9 y hasta 15 kilómetros. Son travesías dirigidas por territorios conocidos, no escrituras automáticas. Son desplazamientos sobre terrenos, marcados por la memoria de los otros y por una especie de rabundeos mentales entre el recuerdo y la ausencia. Las acciones priorizan la caminata de las familias avanzando con los objetos y solo después Fabiola camina hacia atrás con los zapatos puestos, imaginando el peso de los cuerpos por las deformaciones de los zapatos. El andar parece condicionar su mirada o su mirada condiciona el andar, hasta parecer que solo los pies miran, como pensaba Robert Smithson. Camina hacia atrás, como desandando el tiempo, como si deshiciera sus hilos, deseando regresar al momento que todas las madres han narrado, el tiempo del nacimiento de los hijos. Las madres siempre se extienden en los relatos a los días cuando sus hijos eran bebés. Solo al final hablan de la desaparición, como conjurando la pérdida desde el silencio. Una frase se ha instalado entre ellas, las madres. A partir de las caminatas, dicen que sus hijos caminan con ellas en su nuevo cuerpo político, que el recuerdo instalado en esas caminatas toma lugar en sus nuevos cuerpos políticos. Insisto en esta frase, porque visita la transformación de estas madres y en general de los familiares en luchadores sociales. Más de una vez les he escuchado decir a los familiares, no hablamos como víctimas, somos buscadoras y buscadores. Buscadoras y buscadores forenses, empíricos, luchadores por la justicia. La performatividad de los afectos no es la de los artistas performers. Es sobre todo la agencia de los afectos o el efecto o el afecto como agencia desde la experiencia de las familias que buscan a sus seres queridos. No creo que solo debemos abordar, o en todo caso, no solo me interesa abordar el problema de cómo se articulan los afectos en las tramas espaciotemporales de la imagen y la acción artística. Situados más allá del arte, me interesa el tejido de acciones de largo alcance, capaces de imaginar algo que sea reconocido como un nuevo cuerpo político, precisamente a partir de las rupturas de las tramas de afectos y de la necesidad de imaginar, no de recomponer ni de restaurar, otras formas de tejidos, otras puntadas y otras imágenes por ellas generadas. Uno de los muchísimos problemas que generan las desapariciones forzadas es el desmantelamiento de las familias por miedo y por las ocupaciones de tiempo completo en que se implican quienes buscan. Las acciones, caminatas realizadas generaron el reencuentro de las familias, el regreso a los espacios donde vivían, la escucha de relatos, la recuperación de informaciones afectivas. El andar hizo visible el estado real de los vínculos, quizás el deseo de imaginar la familia incluso como posibilidad de una instantánea irrepetible. Implicó estar atentos al despliegue de percepciones suscitadas al atravesar esos espacios, reactualizando los relatos vinculados a ellos, como si fuera posible encontrar un trazo o darle aliento al ánima atrapada en los caminos en los que aún respiran sus afectos. Caminar e invocar, llamar a la ausencia desde la presencia de quienes los añoran y buscan, una especie de conjuro de caminata del deseo. Ante este tipo de prácticas, surge el planteamiento de Francesco Careri cuando consideró que uno de los principales problemas del arte del andar es la traducción de dicha experiencia en una forma estética. Pienso que estas prácticas van mucho más allá de una práctica estética. Producen muchas más acciones que prácticas para ser visibles dentro o fuera de los marcos del arte. Esta es la cuestión, la posible visibilización como práctica artística, pero no creo que esté en cuestión la forma estética de estas prácticas afectivas y políticas. La estética como plataforma de apariciones en el sistemático marco social de las desapariciones es todo un campo de problematización.
La ausencia define la presencia, como definió el nacimiento del arte y la memoria. La frase desaparición forzada denomina una acción que precisa de otro, de alguien que ejecute el borramiento de la visibilidad de otro, que lo sumerge en las sombras, como será necesario también que sea otra u otro quien ejecute la representación memorable de esa ausencia o que lo haga desaparecer. O que lo haga aparecer, perdón, con los números me equivoco, o que lo haga aparecer espectralmente, dibujándolo con la ayuda de las sombras. Tal como quiso hacerlo la hija de Butades, que dibujó la silueta de su amante haciéndose a la imagen para desear su presencia. El deseo nos recuerda a Pascal Quignard, que ha dicho Cicerón, es la dicha de ver a pesar de la ausencia al ausente. En su libro sobre la política de los afectos, Sara Mes se plantea, ¿cómo se introduce el dolor en la política? ¿Cómo moldean el contacto con los otros las experiencias vividas de dolor? Quisiera subvertir las relaciones que activan estas preguntas. ¿Cómo se ha ido produciendo la politicidad del dolor? ¿Cómo el dolor ha atravesado nuestras puertas y nos ha sacado a las calles, permitiéndonos reconocernos como una comunitas movida por la ira? ¿Por qué entonces hay una politicidad generada por los afectos, que es la politicidad de las prácticas que trabajan con las emociones y el dolor de nuestro tiempo, de nosotros, aquí y ahora? ¿Es posible imaginar un mundo con nuestros afectos para persistir más allá del dolor? Bueno, esa es mi pregunta final. Gracias. Bien. Ahora vamos a escuchar a Iván Ruiz. Él es doctor en Historia del Arte e investigador en el Instituto de Estéticas de la UNAM en Arte Contemporáneo. El 14 de noviembre de 2010, durante una rueda de prensa, Gabriel López, presidente de nuestro país de la firma automotriz Ford, informó que el índice de ventas de la Pickup Lobo, la camioneta más vendida durante 30 años consecutivos en Estados Unidos de Norteamérica y que además gozaba de un amplio prestigio en México, había bajado drásticamente. Esto debido a que el imaginario colectivo asociaba el vehículo con la personalidad extravagante de los sicarios de diferentes cárteles del narcotráfico, especialmente del norte del país, y con los abominables hechos delictivos que los caracterizan. López no solo se limitó a comunicar este lamentable hecho, que en su momento afectó la economía de la industria automotriz en México, también dio algunos detalles de por qué la Lobo fue estigmatizada con el signo del narcotráfico. Lo cito, es un vehículo altamente demandado para cometer actos de delincuencia por su tamaño y su robustez, porque facilita el ingreso con armas largas, con hasta 4 o 5 integrantes. Y además agregó, hay mucho espacio dentro de la cabina de una pickup para poner más fusiles. Fin de la cita. La predilección de los sicarios por este vehículo combina el aspecto imponente de diseño automotriz con un espacio que facilita el transporte de armas pesadas, aunque también habría que considerar otro uso que le han dado los narcotraficantes, no mencionado por el presidente de la Ford. Tal empleo genera una de las imágenes más intolerables de la violencia que se ha dado recientemente en este país.
la función de la batea como contenedor efímero de numerosos cadáveres, como se atestiguó en diferentes coberturas periodísticas, preparados como un mensaje sádico y sembrados en diferentes escenarios urbanos. Algunos abandonados junto con la camioneta, otros arrojados a terrenos de los suburbios y otros más colgados en puentes peatonales. En la narrativa de la guerra contra el narcotráfico en México, la Lobo, sin abandonar su condición objetual, se transformó en uno de los símbolos enfermizos de un proceso de descomposición social que dejó una estela de 101.199 ejecutados y 344.230 víctimas indirectas, como hijos, esposas, padres o familiares de los occisos, según cifras proporcionadas por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Tan solo unos meses antes de que la revista Proceso lo denominara el sexenio de la muerte en un número especial de fotografía. Precisamente por su implicación paradójica con la realidad, funcionar como un vehículo donde el deseo se trama con la repugnancia y, por supuesto, con el poder y la impunidad, la Lobo constituyó y aún continúa siendo un malestar en la cultura visual contemporánea que, como piensa George D.D. Huberman, podría apelar a una poética capaz de incluir su propia sintomatología. La Lobo funciona como el síntoma o señal secreta de un imaginario que está ardiendo y que reclama la imagen no resolver directamente su naturaleza de índice, sino suspenderla con la finalidad de renovar las formas de preguntar, traducir y trabajar con lo incomprensible o con lo sorprendente. En su exposición colateral, Una exploración en torno al peligro y al control, celebrada en 2013, Adela Goldbart presentó piezas realizadas a partir de colaboraciones con los medios, específicamente fotografía, escultura, acciones dirigidas hacia la cámara, cine y video. Una de ellas retomó el título de la emblemática pick-up de la Ford, con el fin de establecer un lazo entre los dos ejes principales de la muestra. Por un lado, acontecimientos diferentes donde convergen la política, la lucha de poder, la conspiración y los indicios sobre hechos trágicos, y por el otro, la manipulación de la información sobre dichos acontecimientos, en términos de montaje, por parte de los medios de comunicación. Para reflexionar en torno a tales ejes y con la ayuda de artesanos de Tultepec, Estado de México, Goldbart produjo diferentes réplicas o copias, tanto de objetos como de situaciones clave de esta encrucijada política. Y voy a citar en extenso cómo explica su trabajo. En los últimos años me he dedicado a recolectar notas de periódico relacionadas con accidentes, ataques y protestas en lo que las explosiones e incendios son estrategias políticas o consecuencias de los hechos. Lo primero que me llamó la atención de esas notas fue la fragilidad manifiesta en las estructuras siniestradas que aparecían en las fotografías. Aviones que parecen hechos de papel, fachadas e incluso calles completas, donde los edificios parecen de cartón y no de concreto. Estos sucesos son un reflejo de un sistema político frágil y en decadencia, y las narrativas alrededor de ellos son un espejo de la manipulación mediática. El trabajo que yo realizo con los artesanos es colaborativo. Yo llego con una idea y propongo un diseño a partir de fotografías que tengo de la prensa, así como de diagramas y planos arquitectónicos que encuentro en bases de datos o que hago en colaboración con arquitectos. Platicamos diferentes alternativas y posibilidades, modificamos de manera conjunta el diseño, adaptándolo a procesos de trabajo específico, y con ese nuevo boceto, los maestros artesanos y su equipo de trabajo comienzan a construir las estructuras. Fin de la cita. La pieza Lobo 2013 fue diseñada según la lógica de este proceso colaborativo, mediado por lo artesanal y lo conceptual, bajo la dirección de Osvaldo Hurtado, maestro pirotécnico de Tultepec, y a partir de un boceto original del artista, la pick-up Lobo de utilería contó con una estructura de carrizo, madera, cartón y periódico, diseñada a escala real, cubierta en su exterior por pintura vinílica negra y plateada, cargada además con pirotecnia artificial. Este diseño se integró al conjunto de piezas de la muestra colateral en la medida en que fueron construidas con la misma técnica de escultura artesanal y a partir de diagramas reales de aviones y helicópteros accidentados. La única diferencia era que este vehículo contenía un explosivo que se detonó durante la filmación. El registro audiovisual, que es la pieza que vimos al inicio, se llevó a cabo en un escenario natural nocturno con luces dirigidas hacia un gran plano general,
donde la camioneta fue arrastrada de un extremo a otro del cuadro para producir un efecto de marcha lenta, mientras una cámara de cine profesional registraba su paso por el encuadre fijo. La explosión se produce de manera insospechada, marcando un punto muerto en la narración, desde el instante en que se detiene la marcha del vehículo y la atención se concentra en las llamas, hasta el momento en que el fuego se consume y solo aparece ante el espectador la estructura artificial del vehículo. De esta forma, Goldberg construye un discurso enrarecido, no solo con respecto al que lo asocia a la pick-up con el imaginario narco, sino también sobre las prácticas rituales seculares en torno a la destrucción del mal. Por ello, en lugar de proponer una postura crítica directa, Lobo avanza sobre el terreno de la incertidumbre al generar un microrrelato simbólico sobre la extinción de la maldad encarnada en el narcotráfico, en la medida en que la puesta en escena concentra un punto muerto ardiente. En el transcurso de la narración cinematográfica, la camioneta se transfigura en una instancia simbólica de la tradición pagana mediante la cual se purga el mal, es decir, el Judas, o la quema, aludiendo a la quema de Judas. En Lobo, el componente festivo se encuentra anulado y en su lugar la atención se concentra en el proceso que lleva al incendio, donde lo ficticio de la construcción de la camioneta se revela como un componente decisivo de la ambigüedad concentrada en ella. Hay aquí una posición sui generis que nos hace pensar en esta pieza como inmersa en lo que Néstor García Canclini ha definido como estética de la inminencia. No reincidir en una conjetura que por lo menos en los estados del norte ya constituía un hecho flagrante, sino generar un extrañamiento sobre aquello que está a punto de ser o suceder. La explosión pirotécnica de la Lobo como una metáfora o un síntoma que perturba el sentido otorgado por el imaginario colectivo, que la asocia con la maldad, por un lado, y por el otro de su condición real gracias a su investidura. Por lo tanto, la metáfora como un procedimiento que hace pensar en la paradoja de la ficción imbricada en la documentación sobre una política vinculada con el narcotráfico. En su trabajo previo, Goldberg ya había explorado la conexión de lo que convencionalmente reconocemos como realidad con la ficción. No obstante, en Lobo el proceso se torna más complejo, no solo por la colaboración de los medios ya descrita, sino por la estrategia de postproducción de su materia prima. Como lo explica Nicolás Bourriaud, desde comienzos de los años 90 del siglo XX, diferentes artistas han manipulado una materia prima que ya no es un material en bruto, pues proviene de objetos que están circulando en el mercado cultural, y en tal medida ya se encuentran dotados de una forma y un contenido. Lo interesante del proceso, según este crítico de arte, consiste en observar la generación de nuevas relaciones con la cultura en general y con la obra de arte en particular, a partir de los diferentes modos de postproducción. Cuando Goldberg se apropia de un símbolo del imaginario colectivo para hacerlo arder en una narración cinematográfica, activa un proceso semejante al descrito por Bourriaud. La forma ya producida por la cultura es empleada, no para explicar o desentrañar su perversa trama con la realidad, sino para acentuar una condición artificial que posee de antemano. Por lo tanto, el enrarecimiento al que me he referido con anterioridad puede explicarse mejor en estos términos. No se trata de una alteración del sentido, menos aún de una fabricación confusa. Lobo genera una perturbación a partir del establecimiento de una relación distinta entre el símbolo y su visibilidad, entre la atribución de la maldad y su consumción, entre un presente descarnado por la guerra contra el narcotráfico y un dispositivo ambiguo. Desde esta perspectiva, a diferencia del video cuyo componente sonoro es determinante, la serie de fotografías que fueron tomadas durante el transcurso de la quema de la camioneta es portadora de un silencio perturbador. En las fotografías, la masa ardiente concentra la plasticidad pirotécnica en un instante que parecería ser la constatación de la extinción simbólica del mal. Sin embargo, la anulación del componente ritual festivo produce otra mediación entre lo sensible y lo inteligible, la cual surge de una imagen que rehúye su naturaleza de índice solo para dar mayor gravedad a su vínculo con la realidad. A esto, Jacques Rancière lo ha definido como nuestro real, el objeto de nuestras percepciones, de nuestros pensamientos y de nuestras intervenciones. En este sentido, y lo cito, lo real es siempre el objeto de una ficción, es decir, de una construcción del espacio en el que se anudan lo visible, lo decible y lo factible. Fin de la cita. Y en este nudo, la escenificación de Goldberg permite repensar y reconstruir dos acciones estimuladas por la imaginación que precisamente la violencia ha querido aniquilar de raíz. Gracias.
¿Esta la tuya? Bueno, enseguida vamos a escuchar. ¿Vas tú, no? ¿O? Sí. ¿Esa es tu presentación? No, pues es de pizza. Vamos a escuchar a Caroline Perret, doctora en Historia del Arte e investigadora en Antropología de la Imagen en el CEMCA. No. Ya lo encontré. ¿Es este último? ¿Presentación? Sí. Ya lo encontré. ¿Lo puedes acercar a mí? ¿O quieres que vaya pasando? No, porque me lo voy a olvidar. Mejor que yo vaya. Gracias. Bueno, sí, está bien. Buenas tardes. Voy a presentar una comunicación sobre la ropa como valor indicial de la violencia en el arte contemporáneo y no voy a hablar solo de México. Entonces, a manera de introducción, quisiera plantear los ejes de reflexión siguientes. La ropa pone en juego una dialéctica entre presencia y ausencia del cuerpo. La ropa, en su visibilización de la violencia, nos enfrenta con la paradoja de un elemento creado para cubrir el cuerpo y que, en la visibilización de la violencia, denuncia su ausencia. De hecho, la ropa sola, no puesta, adquiere en cierto contexto un valor indicial de la violencia hecha al cuerpo porque revela su desaparición. Es el indicio de una presencia a un momento dado. La ropa es el signo que el cuerpo que la llevó estuvo acá. Y así se utiliza en el arte contemporáneo. Como la foto, que es un certificado de presencia porque es el signo de un eso fue, según Roland Barthes, la ropa sin cuerpo es el indicio de una desaparición. ¿Dónde está? Es la pregunta que parece formular los artistas que lo utilizan a menudo, pero no exclusivamente, para denunciar la violencia hecha al cuerpo social a través del cuerpo individual. Foto y ropa permiten representar la ausencia de manera similar. Los dos señalan al mismo tiempo la presencia del cuerpo y su ausencia. Así que la ropa se impone como una imagen dialéctica, según Benjamin, es decir, la configuración de tiempos heterogéneos. Segundo eje de reflexión es que en este contexto la ropa funciona como una huella. La ropa es una interfasis entre la exterioridad y la interioridad, el mundo exterior y la intimidad del cuerpo, porque establece un doble contacto entre lo que está afuera y lo que está adentro. Y en eso, establece un doble contacto entre lo que está afuera y lo que está adentro por la intimidad. En eso entra la importancia del contacto que estudiaron etnólogos como Fraser y Mauss e Huber al principio del siglo XX, mostrando que los elementos en contactos permiten conservar un lazo entre la parte y el todo. La ropa tiene un valor metonímico del cuerpo y queda en contacto con el cuerpo que la llevo. El contacto queda aunque el cuerpo desaparezca. La ropa conserva la huella, el olor y la forma del cuerpo. La primera ropa que representa este contacto en el mundo occidental y que tiene valor de prueba es la del sudario del Cristo, y conlleva el tema de la huella como prueba de la encarnación. Otra vez la ropa está asociada con la prueba de una presencia. Esta huella funciona como una matriz para futuras imágenes. Hablando de la huella, Leroy Gourhan emplea la bella metáfora de el alba de las imágenes. La ropa es icónica del cuerpo porque conserva su huella, es antropométrica. Cuando uno ve una ropa sola, reconstituye mentalmente el cuerpo ausente. Según la terminología de Peirce, la ropa en la representación de la violencia es icónica e indicial. Por eso la idea de un valor indicial de la ropa, porque la ropa evoca la violencia hecha al cuerpo hoy, porque es el indicio de un cuerpo ausente que conserva un contacto con él.
A nivel histórico, los lazos que unen arte y ropa reflejan las evoluciones de la sociedad occidental en su relación con el cuerpo. Desde la Edad Media, la ropa fue representada en pintura por su riqueza ornamental, constituía un desafío pictórico para el artista y un marcador social, como lo subraya Roland Barthes comentando el papel social de la ropa. En estas obras de Cranach, Velázquez y Villalpando en Nueva España, se ve bien este valor de reto pictórico, ¿no?, de que tiene el valor ornamental de la ropa. Este empleo ornamental de la ropa en las artes dura todo a lo largo del siglo XX. Y al mismo tiempo, todo a lo largo de este mismo siglo XX, la violencia de las guerras y de los genocidios es visible por el cuerpo. Bueno, les gueules cassées, que voy a traducir por los rostros destruidos por los gases de la Primera Guerra Mundial, los cuerpos desaparecidos de la Shoah y la acumulación de los cadáveres, las fosas comunes de los tutsis en Ruanda en los años 90, la búsqueda actual en Cataluña de los cuerpos de la guerra civil. El cadáver es una prueba de la violencia, por eso es importante para los torturadores hacerlos desaparecer. Sin cuerpo no hay prueba. Y si el cuerpo desaparece, la ropa queda el único indicio. Es la prueba de esta violencia hecha al cuerpo. A partir de los años 70, las relaciones entre el arte y el feminismo se construyen a partir del cuerpo y se quita la ropa en una estética de la revelación, asumiendo un cuerpo libre. A la vez, el cuerpo artístico es el lugar sobre el cual se reproduce la violencia social porque permite visibilizarla. Me refiero a esta obra de Marina Abramović, que tiene como un juego entre esconder y revelar, porque la ropa enmarca la parte desnuda y deja ver el cuerpo herido. Desde esta época tuvimos una evolución y una apropiación de la ropa según el enfoque de cada artista. Y se ven muchos empleos de la ropa para evocar los dramas históricos. Son estos, voy a presentar el trabajo de cuatro artistas. El primero, bueno, dos, van dos por dos. El primer eje presenta como el cuerpo fantasma que regresa sobre el modo de una obsesión. Y lo vamos a ver con Christian Boltanski, que es un artista francés que utiliza la ropa sin cuerpo justamente para evocar los cuerpos volatilizados de la Shoah. Él nació en 1944 y eso es muy importante. Entonces, estas ropas son como índices de los cuerpos ausentes y esta ausencia tiene mucho que ver con la instalación de la obra, en la que ven a su izquierda, se llama Reserve Canada y la hizo en 1988. Canadá con una K es el nombre dado por los nazis a los almacenes de Auschwitz donde ponían y donde seleccionaban los bienes de los deportados. Boltanski compra ropa contemporánea en mercados de purgas, ¿no? Ropa de segunda mano que pertenecen a gente anónima, que no tiene nada que ver con la Shoah. Y eso lo hace para instaurar una distancia crítica. Lo que está expuesto no es la Shoah, pero una obra que evoca la Shoah y sus consecuencias. El trabajo de Boltanski es un trabajo sobre los fantasmas. Hay que entender que él nació en momento de la guerra y que creció, porque su papá escapó por muchas aventuras a la deportación, pero él creció con los relatos de los deportados que venían a contar eso en el departamento de sus padres en París. En varias exposiciones, él pone la ropa en el suelo o la cuelga o la pone en estantes como esta. Y también la pone en el suelo con planchas de madera para que el espectador pueda deambular en medio de esta ropa. Y eso nos hace sentir una sensación de malestar con el sentimiento de pisar los cuerpos muertos. Lo hizo también en el Grand Palais, que ven a su derecha, para la retrospectiva que le consagró Francia en 2010 con la exposición Personne. Personne en francés quiere decir alguien y nadie, ¿no? La misma dialéctica. Y él puso ropa así en el suelo y se podía deambular entre las aldeas, pero uno tenía la sensación de caminar en un panteón. Entonces, Boltanski crea una estética relacional del malestar que él teje con su espectador gracias a la ropa y a su instalación en el lugar de exposición. Otro artista que trabaja sobre los fantasmas
Es Ernest Piño Ernest, bueno, es el que nos prestó el visual de este coloquio, lo agradezco mucho, es un gran artista francés que no utiliza la ropa, sino el dibujo. Él nació en 1942 y eso es importante también a nivel de su trabajo. Él pone sus obras en la calle, ¿no? Trabaja en el espacio público para inscribir presencias en la memoria colectiva. Aquí vemos la cárcel de Saint-Paul en Lyon. En esta cárcel estuvo Klaus Barbie, el jefe nazi torturador, y también los resistentes encarcelados como Jean Moulin y Raymond Aubrac y otros que mataron en esta cárcel. La cárcel está vacía, pero en 2012 la abrieron para invitar a artistas para que intervengan adentro. Ernest Piño Ernest, respecto a esta obra, dijo: antes de que la transformación de los lugares en campus no provoque una amnesia colectiva, trate de reinscribir por la imagen el recuerdo singular de hombres y de mujeres, famosos o desconocidos, que fueron torturados y ejecutados. En distintos pasillos, células, patios, me esforcé de escribir su cara, su cuerpo, de introducir el signo de lo humano. El trabajo del artista, entonces, busca inscribir por la imagen el signo de lo humano en un espacio público que busca olvidar. Su trabajo, que no son ropas, pero que les dibuja, instaura una dialéctica de una ropa-dibujo que es como un sudario laico que cubre un cuerpo presente, porque se ve, si la ven bien, se ve las manos y toma la forma de un cuerpo, pero a la vez es ausente, parece no tener peso porque flota sobre la pared y además esta gente ya desapareció. Entonces estamos frente a la idea de una huella ropa antropométrica que resiste al tiempo como un fantasma. En segundo eje, quisiera analizar la ropa en contacto como una segunda piel. Eso es un trabajo de una artista francesa que se llama Marie-Ange Guilleminot, que hizo un trabajo bastante importante en los años 90. Ella trabaja a partir de la tela e implica a su espectador. Entonces, su trabajo implica una dimensión táctil y del contacto muy importante. En 1998 entra por primera vez en el Museo de la Paz de Hiroshima, donde se expone la ropa de la gente atomizada, la que ven aquí, arriba. Y la artista retoma el corte de 7 ropas realizadas desde los que están conservados en el museo. Hace hacer esta ropa de color blanco, porque es el color de duelo en Japón, pero adentro de cada una de esta ropa figura el nombre de la persona y dos fechas, 1945 y 1998. Estas ropas sobrevivieron a la destrucción de los cuerpos que los llevaba, legando esta experiencia límite. Son testigos, estuvieron en contacto con la intimidad del cuerpo de la víctima, vivieron el trauma histórico. Como el cuerpo no sobrevivió, su ausencia persiste en la ropa testigo. La ropa que queda impone una ausencia permanente, no recuperable e inscrita en sus pliegues. Didier Berman subraya que la huella tiene un resultado que dura y resiste al tiempo, y es el caso de esta ropa. La artista se viste con esta ropa, la de blanca, la nueva, el día de la conmemoración y propone hacer lo mismo a sus espectadores. Entonces uno se siente mal adentro de esta ropa, que es nueva. Pero esta ropa no está en su talla y lleva el nombre de un atomizado. Se tiene la sensación de llevar una segunda piel, la de un muerto que justamente vio su piel desaparecer. La artista habla de la responsabilidad de recordar a cada uno lo que escapa de la memoria, la tragedia de la bomba atómica en el contexto de la vida cotidiana fuera del museo. Por eso fabricó este reloj blanco, que tiene dos tiempos, marca el tiempo presente como un reloj normal, pero también hay la hora permanente del momento que la bomba explotó en Hiroshima. Y para terminar, quisiera presentar el trabajo de Teresa Margolles, pues, que conocen más en México. Entonces, ella también no utiliza la ropa, sino la tela, la sábana que cubre los muertos que se llevan en la morgue. Es una artista que utiliza todo el campo semántico de la morgue para hablar de los cuerpos muertos de una manera violenta debido a la situación actual de México. Pero esta tela funciona también como un sudario laico de la violencia. Es un sudario que nos remite
a la prueba de la encarnación católica, pero esta vez el sudario es la huella, testigo y prueba de la violencia actual. En 2009, cuando representa a México en la Bienal de Venecia, expone telas llenas de sangre recuperadas sobre los lugares de crimen en México. Sobre ellas, sobre algunas de ellas, están bordados mensajes que dejan los narcotraficantes. Y es el público en las calles de Venecia que borda estos mensajes. Entonces el cuerpo del espectador está puesto en contacto con el cuerpo del muerto por el medio de la tela que tiene sangre. Y este espectador respira este olor mientras borda. Entonces es gracias a una cadena de contactos que ella teje una estética del malestar entre sus obras y el público. Su trabajo marca la memoria al utilizar varios sentidos del espectador, especialmente el del contacto. Para concluir, hay que ver que el arte para sensibilizar sobre el tema de la violencia debe suscitar un malestar con una estética de lo sensible, solicitando los sentidos del espectador. Por el medio del contacto corporal se busca amolestar su espíritu. Entonces pasamos del deber de memoria, que comentó Primo Levi después de Auschwitz, al trabajo de memoria. Muchos artistas contemporáneos se asignan la tarea de no dejar de perseguir la memoria y la conciencia, creando una estética del malestar. En este contexto, la ropa está empleada como un instrumento por su valor icónico e indicial, y nos recuerda que el tiempo moderno es el tiempo de los fantasmas. Gracias. Bueno, para concluir vamos a escuchar a Betsabé Romero. Ella es artista visual muy reconocida y de larga trayectoria. Cuenta con múltiples exposiciones a nivel internacional. Sí, se veían las fotos. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Carolín, por invitarme y gracias a mis compañeros de mesa por sus aportaciones. En mi caso, elegí algunos trabajos en los que el concepto y la investigación se ha ido abocando y encontrando este camino que me encontré con él en la calle, básicamente, y que me llevó al concepto al trabajo de acompañar un duelo como una forma importante de colaborar o de proponer o de apoyar de una cierta manera en la reconstitución de un poco tejido social y un poco también de este duelo que es un proceso difícil, largo y que se vive diariamente desde hace mucho tiempo en este país, por lo menos, ¿no? Entonces, este primer trabajo que presento, tenía la idea, yo empecé a trabajar con los carros en 97, en Tijuana, encontrando que es un icono de la modernidad donde se concentran muchas contradicciones de las cuales las cuales podía explorar y trabajar desde el reciclaje, por la contaminación en las grandes urbes, desde la idea del auto como una extensión del cuerpo, como el opuesto a lo que vende la publicidad, como porque finalmente, como lo decía con el trabajo de Goldberg, que es el objeto también del espacio del atraco, de terrorismo, del secuestro, está muy lejos de ser realmente el lugar seguro y performante que nos vende la publicidad, ¿no? Entonces, este otro lado, también el otro lado del carro, podía incluso llevarme y me ha llevado también a discusiones de género y demás. En este caso eran 5 carros que yo trabajé en la colonia Buenos Aires y posteriormente en East LA,
con una idea de megalópolis y de dos comunidades que trabajan con el mismo tema, en el mismo idioma y en un espacio que comparten sin que geográficamente estén juntos, ¿no? En este caso, fui seleccionando cinco vehículos, en este en especial, todos me decían que no sabían de quién era, porque los carros que están en la calle en México, que son más de 500,000, no están abandonados, todos tienen una función que no es moverse, pero sí mueven otras cosas y guardan otras cosas, pero todos tienen una función. Pero en este justo me decían que había sido plantado y que se lo había plantado la policía con ese, el narco, la policía habían hecho alguna fechoría o algún crimen y se los echaban, como ellos son, es un terreno de nadie, es muy fácil echarles a ellos la culpa de cualquier crimen poniendo un carro ahí que es la prueba de un siniestro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si aquí lo plantaron, pues que se vea que aquí se va a cultivar, va a germinar algo bueno, ¿no? Entonces un amigo me regaló ese tremendo nopal y pues yo me puse ahí a sembrarlo y como que no querían, pero luego ya que me vieron tan decidida, sí me fueron a ayudar porque estaba bien pesado y muy difícil. Entonces ya todo el mundo me vino a ayudar a sembrarlo y con el tiempo, porque sí duró mucho tiempo este proyecto, fue entre 2000 y 2001, le salieron tunas y toda la cosa y cosecharon y demás. Este también, entre claxonazos y demás, de pronto pensé en un pajarero que al revés, que mejor silbara, pero con pajaritos. Y entonces ahí tenía aves y lo que a mí no se me había ocurrido es que en la noche las jaulas hay que taparlas, ¿no? Que todas las abuelitas siempre en la noche tienen sus de estas cositas, ¿no? Pues allí en la noche no sé cómo salió, pero ya había la cortinita y todos los pajaritos tenían nombre y demás. Entonces, como que empezó a funcionar este dispositivo colectivo de cinco autos que hacían una especie de recorrido diferente, no por una zona de crimen y de robo, como está caracterizada hasta la fecha. Es una zona por donde los semáforos están así porque la gente tiene miedo de pasar. Y en un momento en específico en que se estaba tratando, no solo yo, de colaborar con iniciativas culturales y de comunidad para, para elaborar otro discurso acerca de la Buenos Aires, que también tenía en contra que alrededor había muchas concesionarias de venta de carro, de piezas de carro original, que obviamente tenían la competencia más cercana ahí con ellos y difundían también su mala imagen, ¿no? Ya que no les conviene esto, pero a la vez son quien lo provoca, ¿no? El hecho de que las marcas de carro vendan las autopartes a precios inhóspitos y completamente ridículos, pues es lo que genera este mercado negro de autopartes robadas, que además ahí me enteré y porque por eso hice lo de Isteley, que no son necesariamente robadas, sino que trabajan con familiares que en los yonkes de Los Ángeles les ayudan a conseguir partes seminuevas que son las que venden a precio muy barato. Este es un carro que estaba ahí hace 10 años, como miles de carros que nada más están, parece que no hacen nada, pero son el proyecto callado de un oldies que quieren restaurar o algún día y que no lo hacen. Entonces yo decía, pues más bien como parece casa, hay que ponerle piel de casa, ¿no? Entonces le pusimos mosaico de Talavera, pero no es de que, o sea, cuando digo pusimos es porque siempre proponía yo a los carros que estaban ya de más de 10 años, si querían que le hiciéramos algo y se hacía ahora sí que como en conjunto y con la aceptación. Este carro después ahí se quedó varios años, ahora es del MUAC, pero tuvo unas dinámicas que, bueno, sería como tema de otra plática. También cuando fue toda la caminata a México con el comandante, subcomandante, también le salió en la cabeza un pasamontañas. Y este del que sí quiero hablar es que pues estaba ahí también y se me ocurrió que pues un poco también con humor de que la gente de ahí de los talleres era como los quiroprácticos de los carros, entonces que pues
ellos lo arreglaban ahí como las torceduras y cosas así. Entonces, dije, pues vamos a vendarlo, ¿no? Entonces, empezamos a vendar el carro y yo les decía, pues como las vendas cuando uno, no vendarlo, enyesarlo, cuando uno está como enyesado o fracturado, pues también los amigos le firman y le ponen así como dedicatorias. Entonces, yo les invité a que pues participaran contando un poco de las fracturas de allí o algo así, pero no tenía yo como una idea de qué podían poner. Entonces, total que se enyesó todo el carro y estaba así. Y apareció muy pronto esa manta del taller de enfrente que dijo, y dibujaron ellos y todo, que era un carro así que se llamaba Curando Heridas, porque pusieron heridas incurables. Entonces, todo el mundo me preguntaba, ¿por qué puso allí ese carro? Y le dije, pues, ¿por qué no lo puse? Allí estaba. Y yo nada más lo que quería era como enyesarlo, ¿no? Entonces, me dicen, es que allí fue que mataron a los muchachos. Entonces, yo, ¿cuáles muchachos? Entonces, me empecé a dar cuenta que ellos tenían una narración que contaban como con una tradición oral que yo podía seguir palabra por palabra, donde decían cómo llegaron unos paramilitares, empezaron a disparar, mataron a dos chicos ahí y se llevaron, desaparecieron a otros cuatro. Y fue toda una historia porque ellos lo que cuentan es que hubo un robo que no era de alguien de ahí, a un hijo de un alto mando policíaco, le robaron un reloj y en el asalto, creo que le dispararon al chico y de venganza este jefe policial mandó a hacer un operativo así, de llegar y matar a la gente y llevarse. Total que eso en las noticias, ellos mencionaban mucho López Dóriga y los periódicos, de que salía que la Buenos Aires hubo un tiroteo entre delincuentes y que habían muerto algunos policías. Y después fueron saliendo donde encontraron a los chicos, los cuerpos de los chicos. Y para no hacer el cuento largo, me decidí a encontrar los narradores genuinos que tenían más afinada esa historia. Todos al final en este tipo de casos saben quién lo cuenta mejor, ¿no? ¿Quiénes son sus contadores más genuinos? Y era una señora y un señor ya grande. Entonces yo fui y me contaron exacto, comparé las versiones, pues era exacto una especie de oratoria popular que lo hacía, me decían exacto lo mismo, ¿no? Entonces dije, pues creo que eso es lo que hay que poner y les dije, ¿por qué no me ayudan a escribir esta historia en el carro? Y todos, no, pues escríbala usted, por favor, escríbala. Yo dije, ay, qué raro, ¿no? Pero bueno, total que mi asistente y yo, ahí estábamos medio asustadones, escribiendo la historia. Y porque esto fue antes, ¿no? Y esto fue lo que apareció antes. Y después en 2 días escribimos toda la historia que ellos nos contaron y pasaban carros patrullas como bien rápido atrás de nosotros y yo estaba como que dije, a lo mejor todavía no está muy segura esta situación, pero empecé a voltear y de todas las ventanas estaba la gente como sí cuidándonos, o sea, sí vigilando que todo pasara en cierta manera, ¿no? Así que este carro fue como el soporte de una historia no contada o de la versión no contada hasta el momento de esta comunidad hacia un hecho que les dolía y una cicatriz que no, por supuesto, no estaba cerrada. Entonces, yo no, nunca había hecho con esa conciencia un objeto in memoriam o como un ex voto y pues realmente se volvió un objeto votivo, pero sobre todo como que tuvo esta función de alguna manera de ser el soporte, ¿no? de su versión, de esa versión que no habían podido contar en otro lugar. Entonces, la afluencia al carro, la manera en que toda la especie de exposición se sucedió allí con el título y museografía, porque parte como de la museografía que ellos le pusieran ese letrero al lado de Curando Heridas, el título, todo ellos lo pusieron, pues todo me fue llevando y me invitó a pensar en esta necesidad
de trabajar la idea de los duelos y de la memoria con un propósito y con utilizando también soportes que yo creo que son un vehículo, en este caso es un vehículo real, pero también es un vehículo simbólico porque el carro todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo transitamos de la vida a la muerte, porque en muchas maneras toda la significación del carro me ha ayudado a tocar otros públicos más allá de la retórica de los museos y de la Caja Blanca, ¿no? Entonces, pues sí me seguí por ahí y se me invitó a hacer un altar de dolores en el Museo de San Ildefonso. Y ahí sí, investigando toda la tradición del altar de dolores, yo lo que quería era hacer un altar al dolor de la madre, de las madres que han perdido a sus hijos en la guerra del narco. Entonces, aparte que esto había sucedido, el altar de Dolores, como saben, es el viernes de Dolores de la Semana Santa, entre marzo y abril, y el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Entonces, justamente habían salido datos muy actualizados de todo lo sucedido con la violencia con la mujer en México, y pues incorporé una serie de datos en un lugar, pero lo más importante desde este altar hasta todos los que he hecho posteriormente, es que pues sí me apoyé y me apoyo en tradiciones que están activas en la vida cotidiana en muchas regiones de nuestro país, que son dispositivos activos, vivos, entendibles y que además yo podía como reelaborar, reinterpretar los elementos tradicionales de una manera contemporánea, pero en este caso lo que me interesa es que no sean espacios de contemplación o espacios u objetos de contemplación, que no sean objetos parte de la violencia vivida fetichizados. Me interesa que sean objetos creados para reelaborar un duelo que pueda tener sentido no solo para los deudos precisos de los que estamos hablando, pero para los otros también que a lo mejor no tengo su nombre y que también son parte. Este tipo de instalaciones son transitables, por eso no son solo contemplativas. Las personas pueden dejar sus mensajes, siempre elaboro algún objeto para que puedan participar con algún texto, con alguna foto y también, por otro lado, siempre los elaboro en relación a causas que han ocasionado lutos muy dolorosos en el año en el que lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, el altar de dolores es en sí una tradición que tiene que ver con el dolor de la madre, que está, todos los elementos tienen que ver con la idea de la muerte de un hijo en que la madre tiene que reelaborar ese luto y ese duelo y hacer germinar sus lágrimas. Por eso las lágrimas están representadas con elementos de vidrio que son de colores y que se vuelven agua de limón con chía o agua de chía. Tiene semillas que germinan porque tienen que ver con los ritos de prehispánicos de la primavera y por eso los primeros altares de dolores se hicieron desde los inicios, los franciscanos lo instituyeron desde los inicios de la colonia, especialmente porque en esos inicios había, en los primeros 75 años, como sabemos, se murieron el 90% de los pobladores de la colonia y no por las guerras sino por las enfermedades. Entonces la elaboración de los duelos fue tan profusa, tan frecuente, tan intensa, que toda esta elaboración de los altares de dolores en relación a la muerte de los hijos y el Día de Muertos, que es que ha sobrevivido desde allí hasta ahora, pues tuvo una intensidad enorme desde esa época. Yo ya no me va a dar tiempo de enseñarles nada, pero aquí está, estos eran los elementos de cómo…
Cada elemento lo relaboro con maestros artesanos, cada año diferente, y lo trabajamos, como les digo, había fotos de madres que están en lucha, por eso también muchos de los movimientos que están acompañando estos duelos colectivos en un trabajo militante socialmente en la calle, muchas veces se me acercan y es muy interesante e importante trabajar con ellos y colaborar con objetos, con mensajes que ellos ya tienen circulando de muchas maneras. Entonces, bueno, esto es en el Carrillo Gil, esto es en el Dolores Olmedo y este es el tipo de diario, a veces llegan las participaciones hasta el suelo y hay que cambiar los papelitos porque ya no caben. Y esto me llevó a instancias más grandes e internacionales, donde yo pensé al principio que solo los mexicanos iban a ir, pero en eso también me he dado cuenta que la necesidad de duelos colectivos y el momento histórico que el mundo vive lleva a una empatía muy grande hacia estos dispositivos tan consolidados históricamente como es en especial el altar de muertos en México, ¿no? Bueno, este fue en el Zócalo. Y aquí lo único que quiero contar es que con esta cantidad de gente, elaborando ediciones de mi autoría para ese efecto, 5 días con este tipo de objetos, mi mejor amigo me dijo, Betsa, te lo digo de anticipo, se los van a llevar. Y yo me voy a llevar uno, me dijo. Entonces, yo casi lloraba. Y pues así, había 750 mil personas, 5 días, y sí me es muy emocionante decir que la gente no se llevó nada. Así que, pues sí, ya, aquí ya se lo dejo. Un minuto. Bueno, pues este fue el último, porque los dispositivos para participar, pues siempre trato de que tengan, bueno, de elaborar otras maneras. Este lo hice después del 19 de septiembre pasado, en Bellas Artes, donde yo pensé que ese trabajo que hicieron todos los jóvenes para apoyar a la gente que había perdido sus casas, tenía que tener un lugar y busqué hacer una memoria oral. Primero, allí en el mismo lugar tuvimos un espacio de grabación para que la gente nos donara sus historias y poder hacer toda una memoria oral. Y la gente también podía escribir, como en las cajitas que hicieron de los donativos, que personalizaron sus donativos para que no se los robaran las autoridades. Entonces, y cada objeto, como ven, eran 19 objetos, como el 19 de septiembre, donde había una historia que se había hasta ese momento encontrado y grabado para que la gente la escuchara también y se animara a apoyarnos con su propia historia para esta memoria colectiva. Gracias. Directamente a preguntas, ¿no? Bueno, vamos, si tienen preguntas para los ponentes. No veo. ¿Acá? Es que desde aquí yo... Hola, muchas gracias. Yo le quiero hacer una pregunta a Caroline, no sé qué, perdón, sobre lo que dijiste del cuerpo y de la ropa. Me parece muy interesante porque he estado trabajando algo, no precisamente de la ropa, sino del cuerpo. Entonces yo quería preguntarte si tienes algún libro o algo, porque me gustó mucho. Hacemos una... No, yo contesto directamente, ¿no? Sí, ya. No, pues mira, trabajo el objeto votivo, es decir, que trabajo el cabello, trabajo pues no solo el retablo, ¿no? Como se dice en México. Y en eso trabajo también la ropa que se regalan a los santos y a las vírgenes para agradecer. Y me di cuenta que sí, había este lazo con el arte contemporáneo muy fuerte. Sí. De la huella, pero no, por el momento es un trabajo en proceso, pero pronto haré un artículo sobre el tema. Sí. Muchas gracias. Y también, Betsabe, decirle que también me encanta su trabajo,
Y yo estaba también, bueno, quiero pintar unos carros, ¿verdad? Pero son carros de niños, de cuando era niña pintar. Tengo la idea de pintar en el carro lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿verdad? Entonces he estado coleccionando carros de plástico, de los que se paseaba uno con los niños, de esos. Entonces, okay, me bueno, gusta los carros, mucho. La especialista es Betsabe, pero... Sí. Sí, Betsabe. Pues lo único que sí te quiero decir es que pues a mí me ha impresionado mucho que más que instituciones, la calle y la gente que le gustan los carros es la que más me ha ayudado en el mundo mundial, la verdad. Sí, y lo que me he dado cuenta es que en la historia del diseño, de los objetos del mundo, la historia del diseño del carro es de las más democratizadas, porque finalmente... aunque seamos de izquierda e intelectual, hoy decían, andemos en metro y caminando y en bici, si un día te ponen así un carro y tú dices cuál te gusta y cuál no te gusta, sí sabes cuál te gusta. Claro, los nuevos. Y en general hasta los niños saben cuándo un carro es de los 70s o cuándo es de los 80s, un 50s, o sea, la gente sabe. Y no pasa lo mismo con la arquitectura, aunque estemos rodeados de edificios y de casas, no es tan generalizado eso. Entonces la gente desarrolla un gusto hacia los colores, hacia las formas, sí. Y hay una empatía que se da fácilmente hacia esto, especialmente en un lugar tan lleno de carros casa. Como este. Sí, ahora quiero probar el carro que no usa llave, aunque ya vaya a cumplir 60, pero yo creo que sí lo puedo prender. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno, quizás un poco siguiendo el comentario anterior, a mí me llama la atención cómo cuando hay algunas representaciones artísticas alrededor de los procesos de victimización y específicamente en este caso de personas desaparecidas o de desapariciones extrajudiciales, etcétera, todavía se sigue mirando desde una visión adultocéntrica en donde podemos ser capaces de mirar el dolor de las madres de sus hijos desaparecidos, pero no así de los hijos e hijas de las personas desaparecidas. Y luego entonces tampoco se visibiliza como toda aquella afectación de haber perdido a una figura significativa como puede ser la madre o el padre, y luego entonces tampoco se puede mirar, por ende, en los procesos de victimización que más adelante van a dejarnos víctimas a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque no tienen como la historia de la identidad de su madre o de su padre. Entonces, digo, muy interesante todos estos gráficos que a mí a lo que me llevan es, una vez más, a mirar desde una visión adultocéntrica los procesos de victimización. Gracias. Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que yo no utilizaría la palabra procesos de victimización, ¿no? Porque justamente la idea no es victimizar a nadie. Cuando hablamos de estos temas en general, creo que en México los familiares nos están dando una lección enorme, y es la de que no quieren ser llamados víctimas, ¿no? Entonces, si la sociedad civil se empeña en llamarles víctimas, es la sociedad civil la que los revictimiza, ¿no? Y eso es un gran error, porque ellos están considerándose luchadores sociales. Sí, en México, lo que ha pasado en México, en el mundo entero, en América Latina, incluso los estudios sobre el duelo hablan de esa inversión, donde ya no es el hijo el que entierra a la madre, o a los padres, o sea, es esta inversión del ciclo natural. Y de alguna manera el icono de la pietá, ¿no? Es el que más se inscribe en este caso, aunque México, a diferencia de Argentina, por ejemplo, y de Colombia incluso, con Colombia tiene, esto es algo que sí hemos estudiado en otros textos, aunque no se haya presentado aquí, los límites que uno tiene para hablar de estas cosas en este espacio de 20 minutos, eran así recibiendo papelitos, se te queda un minuto, entonces apenas da para plantear un problema, porque es la lógica de este tipo de encuentros, si no, no podríamos hablar todo, pero es muy claro que en México no solamente son las mamás, desde el Movimiento por la Paz,
con justicia y dignidad, pues el propio Sicilia, allá está de más decir cualquier cosa, él inscribió el lugar que tuvieron los padres, y luego Ayotzinapa, ¿no? Y luego todos los que buscaron a sus hijos conjunto con el Movimiento por la Paz. O sea, esto está en la realidad mexicana y esto es algo que debería estudiarse, ¿no? Uno desearía encontrar más colegas que estén trabajando estos temas, ¿no? Y realmente somos pocos los que estamos un poco en estas cuestiones hablando. Desearíamos que pensaran más estos problemas que en gran medida lo están abordando muchos estudiantes en sus procesos de tesis, ¿no? Y eso es muy saludable, yo creo, para el desarrollo de este campo. Entonces, aunque hoy hemos hablado más de la figura de la madre, que busca a los hijos, porque bueno, a mí me interesó plantear el caso de Fabiola Reyes Candelaria, que está en Michoacán, que no es una cosa que yo considere que sea conocida, porque su trabajo no circula para nada en los ámbitos artísticos, es un trabajo de acompañamiento, y bueno, ella trabaja con mamás, ¿no? Y acaba de pasar el 10 de mayo y estaban las mamás con una mínima parte de la sociedad civil, ¿no? Acompañándolo, eran prácticamente así más que nada luchadores sociales los que estaban el 10 de mayo ahí en el Ángel, ¿no? Entonces, me interesa esa figura, me interesó el espacio hoy para plantearla. Esto no quiere decir, y lo digo porque, bueno, creo que fue la que asumí esto de desaparición forzada en esta mesa y me siento que debo de responder por tu inquietud. No hay espacio, pero es una realidad que está en México y que sí se está trabajando desde donde algunos estamos trabajando. Esto es mínimo, esto es un 0.0 no sé cuánto por ciento, ¿no?, de lo que sucede realmente en este país. Mi pregunta es para Betsabe Romero. Me gustaría saber cómo es que se creó ese o se obtuvo ese vínculo para tomar los carros o el vínculo con las personas que vivían a su alrededor, porque si bien la calle es un espacio público, también me parece muy invasivo que se llegue a intervenir en objetos que forman parte de la cotidianeidad de toda una comunidad. Pues cada proyecto tiene su propia lógica, pero en el caso de la Buenos Aires, fueron 2 años de estar yendo a ver si ellos querían hacer algo con esos carros, si tenían un proyecto inmediato, pues desde luego que no se hacía. Y cuando se hacía y se hizo, por ejemplo, con el carro del piel de casa, la señora Lola, de pronto me invitaban el carro, como otros carros, a una exposición. En general, ese tuvo como muchas invitaciones al Cervantino y a otros lados. Y a mí se me ocurrió hacer como hacer una, pues no sé, un contrato con ella para que cuando se me invitara a mí con un carro de allí, se les pagara una renta a ellos. Entonces, el tiempo que estuvo allí el carro, por suerte, fue 2 o 3 veces invitado a varios lugares y se les pagó a ellos. En ese sentido, como de una colaboración que más bien era, pues tampoco era para sacarlos de allí ni nada, pero era como una, pues un intercambio en relación a lo que sucedía con los carros. A mí nunca me pagan renta por prestar el carro, pero cuando era de ahí, yo lo solicitaba. Y por otro lado, con cada que se exponía el carro, se exponía con la historia de cómo se hizo. El carro no era el carro solo, el carro es la historia con la historia de la Buenos Aires y de ellos como protagonistas de una comunidad que no solo puede ser narrada desde la criminalidad, sino desde una sociedad que lleva más de 40, 50 años trabajando ahí y que desde luego ellos se sintieron el cambio cuando hicimos ese momento, porque ahorita justamente estaba buscando noticias de la Buenos Aires en 2018 y con esta descomposición que ha habido
en la Ciudad de México con su, en la seguridad en los últimos años volvió, o sea, a haber una situación de alta criminalidad y de inseguridad en esa zona. Pero yo creo que estos proyectos entre a más a largo plazo son y más contacto, por supuesto no de llegar y como parche poner una cosa. O sea, desde luego todo esto me ha llevado a una reflexión bastante profunda y que no he dejado de tener en relación a la obra pública, a la obra en el espacio público y a la permanencia de ella, ¿no? Porque tampoco es que yo voy a decir cuándo, hasta cuándo va a quedarse o por qué, y no hay tiempo para que te cuente cómo fue con cada uno y los pajaritos y todo cómo pasó, pero sí todo tuvo una historia relacional totalmente con la comunidad y, de, y pues yo espero que no es una historia desde luego. No, ningún interés en que fuera de invasión o de imponerles algún proyecto. Bueno, pues, ¿hay alguna otra pregunta o ya cerramos aquí? Terminamos entonces. Nos vemos mañana a las 10. A las 10. Mañana a las 10, la conferencia de la primera conferencia del día es con el padre Solalinde, que va a hablar sobre la migración. Y pues los esperamos y agradecemos la participación de todos los ponentes el día de hoy. Gracias también por su asistencia. Necesito un guión.